lo que vamos a hacer, una vez más, es intentar demostrar el gran error que están cometiendo la ciencia de la geología y la ciencia de la arqueología cuando afirman que se trata de cuevas de origen natural que se han creado a partir de la erosión de los elementos más blandos o susceptibles de diluirse con el agua de lluvia. Bien, en el momento que presten atención a los detalles, tendrán que admitir que se trata de obras de origen cultural y no de largos procesos erosivos a través de millones y millones de años. No se trata de cuevas de origen natural, se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. Existe una mano inteligente detrás de cada uno de todos estos elementos. Por lo tanto, dices que no estamos caminando dentro de una cueva de origen natural, ¿no? Que, ni mucho menos. Que estamos dentro de un templo. Estamos dentro de un centro sagrado, de un templo consagrado a la diosa madre. Fíjate todos los detalles. ¿Y esto por qué está aquí? Para que podamos acceder a la zona superior. Por lo tanto, se trata de arquitectura y no de casualidades de la naturaleza. Y ahora vamos a subir arriba. Pues como podéis ver, se trata de elementos arquitectónicos y no de largos procesos erosivos. Que cumple la función, ¿no?, de poder permitirte subir a esta sala. Así es. Colocaron todos estos bloques para poder acceder a la estancia superior. Con la mochila puesta pasaré. Bueno, las personas de la civilización madre que venían aquí a hacer los cultos y tal, mochila no llevarían, ¿eh? Lo que tenían que ser es superhéroes, porque, madre mía, el nivel que tendrían que tener los antiguos devotos que entraban en el interior de estos templos. Esto sí que es un espeleotema creado por concreción de carbonato cálcico. Y esta concreción, este espeleotema, pues ya nos da una referencia cronológica desde cuándo existe o fue creado este templo. Si este templo o esta cueva, según los arqueólogos, tuviese 65 millones de años, estaría toda la cueva sellada por concreción de carbonato cálcico. Y sin embargo, no es así. Esta concreción puede tener unos 10.000, 5.000 años aproximadamente. Por lo tanto, yo siempre establezco la antigüedad de todas estas estructuras en un segmento cronológico aproximado entre el décimo
y el quinto milenio antes de Cristo. Y aquí tenemos algo muy interesante. ¡Qué maravilla de pilar! Fíjate el punto de apoyo, ¿ves el punto de apoyo? Sí, sí. Y es imposible que este elemento sea la consecuencia de largos procesos erosivos. O de un derrumbe, porque tú fíjate, la parte superior... ¿Te has dado cuenta que está justo debajo de la caída del agua? ¿Colocado? Sí, esto es una surgencia. Y aquí tenemos un pequeño altar. Muy interesante porque... esto es un hecho demostrativo que se están equivocando, pero... esto se parece a lo que muchas otras culturas luego han continuado, que nosotros llamamos un betilo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Algo parecido? Bueno, en un principio se le puede asignar una función únicamente estructural, pero también puede tener una carga simbólica que se pueda asociar a una deidad, porque como siempre comento, desde la más remota antigüedad la morada de la deidad es la roca, la casa de Dios. Claro, es que mira, yo por ejemplo, Eliseo, aquí lo que veo en esta sala, tenemos a la deidad ahí en el rincón este, que justamente arriba ahí como, ¿no?, que cae el agua. La surgencia de agua. Que es un elemento también muy importante, ¿no? Sí. Y luego todo alrededor hay estas losas colocadas. Sí, esto es un altar. Mira, vemos estas losas tumbadas. Y en el centro de la sala, dijéramos... es que me ponga por aquí, que no me vaya para abajo. En el centro de la sala encontramos estas tres piedras perfectamente apiladas. Que como ya comentamos una vez, el altar está ubicado justo con la línea de caída de agua. Y esto no es una casualidad. Se está realizando una libación continua sobre una piedra considerada sagrada. El encaje perfecto, ¿eh? Sergio, ¿lo puedes mostrar? Sí, sí, está perfectamente encajada. Bueno, es otro elemento arquitectónico más, ¿no?, para conformar la sala. Qué difícil es, ¿eh? Que... pues como siempre decimos, no se trata de casualidades de la naturaleza. Buah, aquí vamos a hacer el bautismo, ¿eh? Porque esto está empapado. Hoy es muy peligroso porque... Mira cómo cae el agua por aquí. Está todo el templo impregnado de agua. Hombre, tiene un poco de altura. Mejor sentarse y agarrarse bien. ¿Qué te pasa primero? Vale. Está empapado, ¿eh? Resbala. Menos mal que aquí hay una mano, pero... venga, bien. Aquí hay una entrada en un principio a un punto muerto. En un principio, ¿eh? Porque aquí hay muchas localizaciones donde aparecen falsas paredes selladas, que posiblemente tienen continuidad. ¿Nuestro héroe entra ahí, tú crees? Pues tendremos que... bueno, primero un saludo a nuestro amigo Efren, el hombre serpiente, y decirle
que le echamos de menos, que tendría que estar aquí con nosotros porque es un miembro capital de este grupo. Este paso únicamente es apto para el hombre serpiente, Sergio. Aquí tenéis todos los detalles probatorios que demuestran que se trata de arquitectura megalítica de orden orgánico. ¿Lo veis? ¿Cómo queda esa estructura de frente a la vista, al salir de por este paso? Sí. Todo tiene una relación visual. Pues, tal como salimos del pasaje este, fijaros lo que encontramos aquí. La bienvenida que nos dan estas figuras. Y fíjate la sorpresa que tienes ahí por si fallas. Un viaje directo al inframundo. Un fallo y adiós. Y fíjate el paso para poder acceder bien a la sala. Todo está hecho. Hemos accedido por este precioso pasaje. Y ahora nos hallamos en la sala del caos. Y vamos a seguir mostrando elementos que determinan que se trata de una estructura de origen antrópico, de origen artificial, que esto no se ha hecho solo. Estáis observando este conjunto de rocas, pues se trata de un verdadero Tetris. Se trata de una estructura artificial y aquí tenéis la evidencia. Esto, en un principio, los geólogos lo denominan espeleotema. Es decir, una formación natural. Y es ahora cuando deberían explicar quién, cómo, cuándo alguien se ha dedicado a seccionar los espeleotemas y a crear una estructura inteligente en el interior de esta cueva. Dejando el espeleotema en la parte inferior de la estructura. Cuando lo normal es que si hubiera sido un derrumbe, el espeleotema que está en la parte, en la cara externa de la pared, ¿no? Debería de quedar esparcido más por arriba, ¿no? No abajo. Está claro que... Y mucho menos colocado así, de esta manera, ¿no? Está claro que esto es un... Mira, toma, Eliseo, si lo puedes grabar más de cerca, a ver si se ve mejor. Que lo vea la gente. Y aquí... Se trata de un montaje... Claro, mira donde el otro apoyo... Artificial, el otro punto de apoyo aquí. Que está con otro espeleotema, representa. Sí, y ahora voy a mostrar la parte superior. Bien, pues estáis viendo que se trata de orden en el caos, de principio cosmológico y cosmogónico. Orden en el caos.
la victoria del orden sobre el caos preexistente. Y si os dais cuenta, aquí, todo guarda un orden. Ni se trata de derrumbes, ni se trata de erosiones milagrosas. Se trata de orden en el caos. Se trata de arquitectura megalítica, de orden orgánico. Lo que ellos proponen es que en la erosión disgrega, convierte en detritus la roca. Pero si esto fuera cierto, bajo nuestros pies, tendríamos que tener un mar del producto de la erosión. Y sin embargo, no es así. Sin embargo, lo que tenemos es arquitectura, ¿no? Lo que tenemos es arquitectura y nada más que eso. O sea que ya está bien ya de predicar el sermón de la erosión y los millones de años, porque al final esto es una religión que no se ajusta a la realidad objetiva. Mira, aquí hay formaciones bonitas. Está en buena mano, ¿eh? Sí, sí. Así también, muy bien. Te puedes arrastrar por ahí. Hola. ¿Has visto que nos da la bienvenida nomás entrar? Sí. Todo esto lo reventó Josep Colominas y Roca en 1924. Y al final, para nada. Cuida el móvil, Sergio, que se te va a caer. Sí, mira, esta comunica. La que no comunica es la que le sigue. Y esta te lleva... Sí, salimos ahí otra vez. ¿Cómo has entrado? Metiendo un pie primero. ¿Vas de cabeza tú? Sí. Vale. Pues... esta es otra entrada uterina. Sí. Todos son formas sexuales que recrean el útero de la diosa madre.